Mi nombre es Felipe Castro Margarito. Actualmente soy el coordinador del área de producción, de lo que es carpintería, electricidad, acrílico y el área de metalmecánica. El proceso aquí es largo, ¿no? Nosotros empezamos recibiendo una orden de producción a través de la plataforma que tenemos, que se llama Monday. Cuando nosotros recibimos el OK para producir, imprimimos los planos de corte, armado y distribuimos las actividades. El primer paso es que pasan a corte, a CNC, a escuadradora, a láser, y el segundo paso es asignar las actividades a las áreas de armado, en este caso carpintería, acrílico, metalmecánica y electricidad. Y así le vamos dando seguimiento, le vamos actualizando el porcentaje a los diferentes proyectos, ¿no? Porque no solo trabajamos un proyecto a la vez, son varios clientes y son muy variados los muebles y los elementos que se arman aquí en este departamento de producción, ¿no? Nuestro tramo de control pues termina cuando nosotros entregamos los elementos al área de instalaciones, o en algunos casos tenemos que entregar directamente en tienda, hacer las instalaciones como área de carpintería, ¿no? Cuando ya es algo más elaborado. Ahí es donde termina nuestro tramo de control, se puede decir, ¿no? Son variados los proyectos, aquí depende mucho del tipo de cliente.